Buenas tardes. Me recuerdan que son diez minutos, no voy a tener tanto tiempo, no, no os preocupéis. Buenas tardes. Gracias por, por venir esta tarde a esta convocatoria de prensa. El Grupo Parlamentario Popular también quiere hacer una valoración de estos presupuestos que hoy presentaba el Consejero de Industria, de Empresa y de Innovación. Y nos gustaría destacar principalmente cuatro puntos que yo creo que son los que realmente interesan a los murcianos. En primer lugar, estos presupuestos para 2014 son unos presupuestos que van a hacer que la región de Murcia sea una región más competitiva. Eh, la inversión que está prevista en investigación e innovación, sobre todo, muestra una apuesta decidida de este Gobierno porque la región precisamente pueda competir a nivel internacional. Anunciamos, además, ya que nuestro grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, ya está trabajando para presentar una enmienda para que estos presupuestos cuenten con 50 millones de euros más para financiación directa a las empresas. Como sabéis, ya explicaba el consejero, el Instituto de Fomento cuenta con 30 millones y medio de euros, la Consejería con otros 30 millones y medio serían 61. La enmienda del Partido Popular añadiría 50 millones de euros más, por lo que en general estaríamos hablando de 111 millones de euros que irían eh, directamente repercutidos en todo lo que tenga que ver con industria, con empresa y con innovación en la región de Murcia. Por otro lado, y, y en tercer lugar, nos gustaría destacar el apoyo del Gobierno con estos presupuestos a los jóvenes investigadores, tanto a los jóvenes que están todavía cursando su titulación como a los investigadores que ya la han finalizado con esos cuatro millones de euros que va a haber eh, en becas a través de la Fundación Seneca, y yo creo que muestran una firme apuesta y un claro apoyo por el desarrollo, por el desarrollo perdón, investigador en nuestra región. Y por otro lado, también una vez que se estudian estos presupuestos, podemos ver que el Gobierno. Y el Partido Popular está junto a las familias y junto a las empresas que en su día apostaron por esas energías limpias, por esas energías renovables, con ese millón de euros que vamos a destinar para, para todas ellas. Por tanto, respaldamos hoy estos presupuestos, unos presupuestos que entendemos que van a hacer que la región avance, unos presupuestos que son innovadores y que la palabra innovación está transversalmente en todas y cada una de las líneas de... De actuación y que entendemos que reflejan que el Gobierno conoce lo que necesita la región, conoce lo que necesitan nuestros empresarios y, conociendo y ayudando a las empresas, estamos ayudando a todos los ciudadanos. Como decía, ya estamos trabajando en esa enmienda. Y vamos a trabajar también porque todos los datos positivos que tenemos en la región pues no sigan siendo fortuitos si se vea que está a la mano del Gobierno y que el Gobierno tiene el rumbo claro. No es fortuito que haya 6.400 millones de euros en tan solo ocho meses en exportaciones. No es fortuito que se hayan creado 2.000 empresas nuevas en la región en estos ocho meses eh, del año 2013. Entendemos que es eh, fruto, por supuesto, del trabajo y del carácter emprendedor y trabajador de los murcianos, pero también mucho de ese rumbo que marca el Gobierno y, de nuevo, este año marca el mismo rumbo con estos presupuestos que apoyan la innovación, la investigación. Y la empresa. Cuando hablamos de empresa, por supuesto, hablamos también del comercio, hablamos de las empresas tradicionales de la región, como las empresas artesanas, eh, en las que también estamos trabajando muy estrechamente, como anunciaba el consejero, la ley de artesanía y también esa nueva ley de comercio y de ferias que entrará próximamente a la Asamblea van a contar con el apoyo y con el trabajo de este grupo, del Grupo Parlamentario Popular. Y desde hoy mismo estamos ya trabajando precisamente para que se puedan potenciar pues, esa formación, ese apoyo a los comerciantes y a los eh, empresarios eh, de esos ámbitos en la región. Eh, queremos destacar también eh, la nueva ley de, de dinamización que anunciaba el consejero, especialmente enfocada a las empresas familiares. Como sabéis, la gran mayoría de empresas pequeñas de la región son empresas familiares. Somos conscientes de ese gran problema de transmisión y de eh, no continuidad de algunos negocios que durante tanto tiempo han costado mucho mantenerlos abiertos y por supuesto el gobierno cuenta con el apoyo íntegro de, de este grupo. Esos son eh, prácticamente los cuatro puntos, cuatro o cinco puntos que queríamos destacar. Eh, son unos presupuestos como decía que van a hacer que murcia avance y que murcia sea una región más competitiva. Eh, si tenéis alguna cuestión que queráis que aclaremos, tanto mis compañeros, el señor Patricio Gómez, como la señora Ana Quilino y yo misma, estaremos encantados de, de contestarlas. Sí, los 50 millones han sido fruto de una negociación intensa del Instituto de Fomenso con el Banco Europeo de Inversiones. Actualmente, eh, el presupuesto de la, de la Consejería en la memoria de presupuestos. Eh, Contamos con 15 millones de euros y vamos a incorporar esos 50 millones de euros más para que eh, estén reflejados en, en el presupuesto, ya que se ha conseguido esa negociación a la que también hacía alusión el, el consejero. El consejero hablaba de 70 millones en global que... Algunos se han repartido y otros se van a repartir eh, para las empresas y de ahí salen esos 50. Pero a día de hoy la memoria recoge solo 15 y me gustaría que quedara muy claro, porque no sé si cuando analicen los presupuestos los compañeros de la oposición, pues quizá, eh, no sé, tendrán algún titular tipo se reducen las ayudas y las inversiones a las empresas y no es así. Es cierto que la memoria eh, contiene 15 millones de euros y el año pasado había 25, pero esos 50 millones de euros que ya están garantizados y ya están confirmados por el Banco Europeo de, de Inversiones son los que nosotros queremos como grupo que aparezcan en la memoria, porque son eh, millones de euros que están a disposición de las empresas murcianas desde ya. Esto es, que no la pregunta, sí. Estos 50, así es. 50 y los 15 que, y los 15 que incluye en esa partida de operaciones financieras en concreto del, del Instituto de Fomento. Yo entiendo que los cinco, eh, 65 son en los que están en operaciones financieras, pero hay otras partidas, una con ocho, otra con seis, que son operaciones eh, de capital, etcétera, que también son transferencias a las empresas. Supongo que su suma iría, iría por ahí. El total sí que es cierto que son 111 millones de euros lo que habrá en la globalidad del de ámbito de industria, empresa e eh, innovación. Eh, así es. Efectivamente. El presupuesto real para el 2014 serían 30,5 del Info, más 30,5 también casualidad de la Consejería, más 50 que están ya confirmados y que este grupo quiere que se reflejen en la memoria porque están a disposición de las empresas. 111 millones de euros en, en total. Bien, pues nada, muchas gracias.